Juan Lamurro presenta... ¿Por qué no pueden atraparlos? Esa es la pregunta, señores, que surge cuando las autoridades dominicanas se pasan años detrás de una persona considerada fugitiva, declarada como la más buscada y acusada de un delito. Solo tomemos el caso de una mujer común y corriente llamada Franchelis María Furcal, quien trabajaba en esa ferretería madre y esposa, luego de infligir una herida mortal a un nacional chino, desapareció de la vista de todos. Se mantuvo dos meses en el país y luego siguió burlando la persecución de las autoridades hasta que fue detenida en abril de 2023 en Madrid tras haber pasado antes por Colombia, Brasil, Francia, Barcelona, cómo se las ingenió Franchelis Furcal para ocultarse por cerca de un año y cuatro meses. Y estamos hablando, señores, repito, de una simple ciudadana sin registro policial ni experiencia en acciones delictivas. Y si pensamos en Pedro Alejandro Castillo, Paniagua, Quirinito, que lleva más de cinco años burlando a las autoridades judiciales. Luego de haber sido declarado muerto, o oh, en José Antonio Figuereo Bautista Kiko Laquema, que ya se cumplieron dos meses desde que iniciaron su búsqueda y no aparece ni en los centros espiritistas. Y otros 16 dominicanos que siguen en la lista de las personas más buscadas por la Organización Internacional de la Policía Criminal Interpol, que es un organismo compuesto por 195 países que se apoyan con intercambio de informaciones y búsquedas de, de prófugos. Y aún con todo eso, señores, los fugitivos se siguen burlando de las autoridades dominicanas. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Por qué resulta tan difícil atraparlos? Esto lo veré un poco más adentro. Esta marca transformó el mundo. Esta lo transformará usted. Bueno, un contenido completo. Me encantó, de verdad. Él encontró la manera de equilibrar esfuerzo y relajación le garantiza que usted y su empresa tendrán una buena cosecha aquí y ahora. Bueno, pareció interesantísimo ya que administra un amplio programa de asesoramiento, pero además va dirigido a grupos, empresas y profesionales. Magíster en Comunicación Corporativa y Psicología Clínica, asesor y coach de imagen pública. Seguimos con la pregunta ¿por qué les resulta tan difícil a las autoridades dominicanas atrapar a los declarados prófugos? Bueno, señores, lo primero es que en su mayoría... Los fugitivos son delincuentes peligrosos, asesinos, narcotraficantes, secuestradores, lavadores de dinero, traficantes de personas, homicidas, que por su historial delictivo han acumulado experiencias y contactos que les permite mantenerse lejos del alcance de sus perseguidores. En ocasiones también los mismos que tienen la posibilidad de atraparlos, es decir, las autoridades están implicadas o reciben un pago para no mover un dedo. Otros, otros mueren en su eterna búsqueda de cuevas, escondites, lugares deshabitados o bajo el fuego de sus iguales. También cambian de identidad para moverse entre países. Ya que no pueden permanecer mucho tiempo en un solo lugar por temor a ser descubiertos. Algunos recurren a la transformación eh, de todo tipo, ¿verdad? Cambian su físico mediante cirugías, se disfrazan. No llamar la atención trabajando en lugares apartados, realizando tareas muy ordinarias. También pueden contar con un apoyo financiero vinculado a los orígenes de su delito o a determinado poder político. Aunque requieren una alta capacidad de organización, con frecuencia son fácilmente rastreados por su necesidad de ponerse en contacto con la familia o relacionados. Esta es la principal debilidad de un hombre o una mujer que está obligado al aislamiento. En fin, señores, evadir la justicia dándose a la fuga no es una tarea sencilla porque es como una presa herida perseguida por una manada de, de lobos. De aquí que en muchos casos se resuelven no porque las autoridades son capaces de atraparlos, sino porque el prófugo se consume, se gasta de tanto rodar, viviendo una vida errante, solitaria y con el permanente pálpito de que en cualquier momento puede ser descubierto, atrapado o convertirse en un hombre muerto.